Saludos para todos cordiales. Vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante. Junto con Luis García, yo soy Cristian Martinoli. Mi queridísimo público, aquí andamos otra vez. Aquí vamos el señor Martinoli y un servidor, el doctor García. Esperemos que nos divirtamos. Oiga, doctor, ¿tiene usted algún comentario? No sé usted, señor Martinoli, porque a veces parece que tiene usted atole en las venas. Para mí se me cuecen las habas por ver la combinación de jugadores en ambos equipos. El día de hoy, la batalla en el medio campo va a ser importantísima. El cielo sigue muy nublado y no ha parado de llover sobre el estadio. Marcelo. Modric. Controla la pelota para su equipo. No se lo pueden arrebatar. Y al final todo terminó con la defensa. Bale. Casemiro. Toni Kroos. La va a meter. Bien, sí se hace. Un comienzo sorprendente. El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego. Estaba claro que este delantero iba a anotar. Solo era cuestión de tiempo para que esto sucediera. Escucha usted cómo rige la afición después de un gol impresionantemente aplaudido. La verdad la salva. El disparo con el pie izquierdo ha sido bueno, pero no lo suficiente para batir al guardameta. Modric. Se mete al área. El tiro salió desviado por el defensa. Necesita meter la pelota a alguien. Sin inconvenientes contiene el balón. Amorebieta. La pelota es de ellos. Jairo Sampedio. Dispara. Y ahí está. Jairo Sampedio. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Qué defensa sólida! Han frustrado el ataque. Sampedio. Termina en gol seguro. El
el centro fue para el defensa, pero este fue a correr. Centro, el punto de penal. La pelota se va arriba del horizontal. Que pida perdón y que se retire, señor Martinoli, pero de la profesión no se puede dejar ir así un empate, caramba. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Y la retiene el guardameta. Amorebieta. Tienen más espacio por la banda. ¿Por dónde pasa el balón? La gente ahoga el grito de gol. Cerca se quedaron. Sergio Ramos. Marcelo. Amorebieta. Bueno, disparó. ¡Quiero a mi mamá! ¡Qué lamentable disparo! Este señor tuvo tiempo y espacio. Vio la portería, se acomodó y dijo, ahí les va esto. Desafortunadamente, no iba con la dirección deseada. Marcelo. ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda. ¡Puede venir el centro! Concedieron tiro de esquina. Lo envió para alguien que remate del área. Amorebieta. Qué buena oportunidad tiene. Manejo de balón. Se mete al área. Impacto muy, pero muy lejos del arco. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. La diferencia solamente es de un gol, así que el segundo tiempo puede ser magnífico. Cerrar el partido. Reclama falta, pero no pitó el árbitro. El balón por afuera. Esta es una muy buena defensa. Amorebieta. Le arrebata limpiamente el esférico. Tienen más espacio por la banda. El peligro es inminente. Alcanza a desviar el balón. El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina. Lo envía al área. Buen despeje. Enorme despeje. Se mete al área. El portero la vio venir y se empezó. Apareció vacío y viene y saca este fierrazo que salió desviado. Creo que pudo haber hecho más con este tiro, no la dejó bien y salió.
por la banda, va a mandar el centro al área. ¡Lo dejaron solo! El disparo lo desvió y el defensa. ¡Alguien tiene que rematar! ¡Qué mal está jugando hoy! ¡Ve cómo le pegó! Adivinó esa jugada y recuperó el balón. ¡Qué bien hecho! ¡Toni Kroos! Y se dice profesional, ¡hay que correr las patadas! Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. Marcelo. Casemiro. Toni Kroos. Hermosa pared. ¡Ahí está de Ramberse! ¡Ah, no! ¿A dónde la fue a mandar este muchacho? Amorebieta. Han perdido el esférico. ¡No pudieron avanzar! Lo envía en diagonal hacia la banda. ¡No pueden pasar! Amorebieta. Sueltan la bola. Y ahora pasa el ataque. Observar el ataque. Modric. Jairo Samperio. Toni Kroos. Lucas. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Se escapa por la línea final. Qué manera de pegar a la pelota de este tipo, ¿eh? Amenazaba con vencer al portero, pero al final le faltó precisión, ligeramente desviado. Toni Kroos. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Para el referee no fue falta, el juego continúa. Modric.
¡Le pegó con todo! ¡Ahí está el gol! Así es, amigos. Ahora puede sentirse cómo baja la tensión de los jugadores. Y es que eran claros en casa. En este gol, señor Martínez, es como usted y yo, cuando usted narra, yo comento. La combinación salió perfecta. Corrió al hueco, encontró el espacio y metió. Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy todo le salió y al final obtuvieron el resultado deseado.